Muy buenas a todos amigos y compañeros, sean bienvenidos a este nuevísimo video en el cual, como ustedes pueden ver, les traigo una nueva máquina creadora de marcianitos. Y vean este pequeño platillo volador. Bueno, no está tan pequeño, sí está un poquito grande. Y pues este platillo, como les digo, es una máquina fabricadora de marcianitos que está bastante interesante, bastante chido. Y a mí me gustaba muchísimo jugar de niño con esta máquina, crear un montón de marcianitos que ahorita vamos a ver cómo se crean todo eso. Y bueno, esto es lo que veremos en el día de hoy. Entonces espero que les guste y, como siempre, si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, suscríbete, deja tu like y comparte los videos para que lleguen más personas. Y bueno, vamos a comenzar con este videazo. Y bueno amigos, como les estaba comentando, esta máquina es de la marca Hasbro. Ya tiene algo de tiempo que salió a la venta. Pues en su momento, la verdad que a mí me encantó. Veía yo los comerciales. Y de hecho, si puedo encontrar un comercial de esta máquina, pues se los estaré poniendo en pantalla para que ustedes vean. Y en los comerciales se veía bastante chido. Entonces pues a mí me gustó bastante esta máquina y la pedí a Santa Claus o a los Reyes Magos, no me acuerdo muy bien. Pero el chiste es que sí me la trajeron. Y yo de verdad que estaba muy contento, porque a mí me gustaba muchísimo este tipo de cosas, que podías fabricar, no sé, dulces, o en este caso marcianitos para jugar. Estaba brutal, muy chido. Entonces, sin más, como podemos ver, aquí está el platillo volador, que pues como tal es una máquina. Aquí podemos ver que es del 2007, como les digo, de la marca Hasbro. Está bastante chido, tiene estos tres soportes pues para que se mantenga el platillo bastante bien. Tiene aquí tres espacios donde los marcianitos pueden pilotear. Aquí ponía estos marcianitos porque pues aparte de que esta era la máquina, pues también se podía utilizar así como un platillo volador para jugar, de acuerdo a como tu imaginación te diera, ¿verdad? Pero originalmente pues también aquí iba un rodillo. Esos accesorios sí no cuento con ellos, se me perdieron, lástima. Pero aquí iba adentro un rodillo, aquí unas pinzas y aquí un cuchillo que servía para la plastilina que se requiere, porque en esta parte de adentro, disculpen que esté algo sucia la máquina, es que tiene muchísimo tiempo que ahí la tenía guardada, entonces pues sí se empolvó bastante. La intenté limpiar un poco, pero pues no la limpié a fondo, entonces pues una disculpa. Pero bueno, aquí se ponía la plastilina y esa plastilina se ocupa para hacer moldes de estos marcianitos. Con estos moldes, por supuesto, se ponen en esta parte donde tienen la ranura. Aquí tiene para meterse, aquí se ponen y aquí se pone la plastilina, se hace el molde y ya después le echas un líquido especial que ahorita se los mostraré. Y ya con eso deja secar un poco y pues ya después sale tu marcianito. Está bastante genial. Traía dos plastilinas, eso es lo que contiene. Tenía dos plastilinas de estas que son las que se utilizan. Traía estos, que como ustedes pueden ver, estos son los líquidos que se requieren forzosamente para hacer estos pequeños marcianitos, que como ustedes pueden ver ahí más o menos ya los tengo un poquito acabados. Venían 5 en total, lo cual me parece bastante chido. Y eso que hice muchísimos. Pero ustedes pueden ver que el colorante se quedó sobre todo abajo. Antes pues obviamente estaban de este color todo el frasquito. Pero pues ya como que con el tiempo el colorante se empezó a caer. Está hasta acá abajo y ya quedó como que translúcido el color de, pues de esta cosa, de este liquidito. Y estos líquidos originalmente van aquí. Aquí los puedes poner para que, pues, nada más, para que ahí tengas todo lo necesario en tu máquina y ya no la muevas para nada, aunque nada más caben tres. Nada más tiene tres ranuras, para eso son estas tres ranuras de atrás. Y bueno, aparte de eso que contenía, como les digo, contiene todas estas, pues, plantillas para hacer los, bueno, todos estos moldes, más que nada. Todos estos contienen muchísimos, la verdad que sí son bastantes. Y también están algo sucios. Esto fue de las plastilinas que tenía en su momento. Se le quedó pegado.
Entonces, pues todos estos moldes sí son algo, sí son algunos. Vean, vean, vean. Todos estos contenía esta máquina, la cual podríamos, por esta parte de atrás, abrir este pequeño compartimiento. ¿Para qué? Para que pudiéramos meter algunos de los moldes que más te gustaran, ya que pues no es por completo, no es muy grande el espacio. Incluso déjenme quito esta parte porque sí se puede desmontar. Como ustedes pueden ver, en esta parte pues ya vemos más a detalle que no está muy grande por dentro. Por dentro pues está hueco, pero no está muy grande, pues para poner muchos moldes pues no le caben demasiados. Bueno, si se los pones alrededor, pues sí, ya le caben más, pero pues ese no era el punto, ¿verdad? El chiste es que entraran aquí bien. Ahora, cosas que a lo mejor no están muy chidas, con esto, es que los marcianitos que creas con esta cosa, pues los tienes que meter en agua. ¿Por qué? Porque si tú los dejas en un lugar, por ejemplo, en el sol, pues empiezan a deshidratar. Y pues empiezan a ser chiquitos como pasas. Y ya después ya están horribles, están muy chiquitos. Y pues se endurecen. Y ya no se secan. Se secan prácticamente. Por eso tienes que tenerlos en un lugar, de preferencia en agua. Yo tenía algunos en un frasquito de agua y se mantuvieron bastante bien. Y los que tenía fuera, como les digo, ya después de un tiempo se empezaban a secar. Y pues todos se me echaron a perder prácticamente. Exactamente, los marcianitos no se ven así. Esto rápidamente vamos a ver los moldes, cómo quedan algunos moldes. Cómo se pueden ver algunos moldes con... Pero estos son todos los que tengo. Y bueno, ¿cómo se utiliza esta máquina? Como les digo, tenemos la plastilina. Esta plastilina es nueva. Nunca la usé en su momento. Nada más utilizaba una, creo que era la naranja. Y por... Vean. Vean. Uf, qué bonito, qué bonito. Incluso esta plastilina huele distinta, huele más chido, la verdad. Y pues bueno, se pone aquí la plastilina. Ponemos la plastilina. Por completo rellenamos todo este círculo, todo este huequito del centro. Ya una vez rellenado casi por completo. Ahí está. Con eso ya tenemos. Pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer el pescadito, porque el pescadito es el que más me encanta. Vean ahí. El pescadito está muy, 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 muy chido. Se pone aquí, como les digo, se oprime. Listo, ahí quedó. Se saca cuando se queda pegado. Bueno, ahí quedó. Y como ustedes pueden ver, el molde ya quedó ahí. Muy, muy, muy chido. Y bueno, antes de ponerle lo demás, lo que vamos a hacer con el resto de la plastilina es hacer una tapa. Tenemos que hacer una tapa para después de que le echemos los líquidos, pues poner sobreponérsela. Y lo vamos a tener que dejar secar. En realidad no sé cuánto se tarde ahorita. No sé si influya que, bueno, tiene que estar más o menos a la intemperie. Pero pues ya veré cuánto se tarda. Obviamente esto de cuánto se tarde se los voy a comentar en el video. Y pues tenemos que hacer una tortilla. Y como ustedes pueden ver, esto será la tapa. Así se la pondremos básicamente. Y pues bueno, ya teniendo esto, vamos a abrir el líquido. Y de igual forma, tú le podías poner lo que tú quisieras. Colorearlos, por así decirlo.
Como les digo, como tal, pues ya no tiene tanto color el líquido, ya se va a ver transparente, como un verde translúcido. Ya no se va a ver tan fuerte el color. Y le vamos a poner aquí. Más o menos, como ustedes pueden ver, estamos rellenando todo, todo, todo. Si se usa algo de líquido, entonces ya utilizamos un poquito de este. Vamos a utilizar un poquito del naranja, que como les digo, los colores pues ya no se van a apreciar como en su momento. Pero bueno, rellenamos. Rellenamos todo, 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 todo el pescadito, todo el molde que tenemos aquí. Lo rellenamos todo, 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 todo. Ok, todo, todo, todo. Y bueno, como ustedes pueden ver, ya está por completo rellenado. Más o menos, uy, se está saliendo. Pero bueno, así es como tiene que quedar súper rellenadito. Y después la tapa encima. Y ahora, pues ahora esperar. Amigos, ya quedó. Lo dejé secando aproximadamente 5 minutos. Y vamos a ver el resultado. Como ustedes pueden ver, ya levantamos esto. Y vean. Si lo toco, ya está seco. Esperamos que ya esté por completo seco. El problema es que como ahorita hace calor, es un poquito complicado retirar la plastilina porque está muy... Véanla, véanla, véanla. No se puede sacar. Vean nada más qué chulada, papá. Sí, está un poquito mugroso por la plastilina. Y pero como tal, todo lo demás del pescadito sí se alcanzó a copiar. ¿Dónde dejé el pescado? Bueno, en la parte de abajo, vean. Sí quedó igual. Y pues la cabeza también, nada más quedó aquí con unos excesos de este material. Pero bueno, esto se le puede quitar, se le recorta y ya. Y básicamente esto es lo que podemos hacer. Estas figuritas están, como les digo, de adentro todavía está el liquidito. Nada más se cristalizó por, digámoslo, de esa forma por el exterior. Pero pues adentro todavía está húmedo, porque si no, esta cosa se secaría muy muy rápido. Y bueno, ya tienen su marciano y se pone aquí. Y así podían ir poniendo los demás marcianitos aquí. El problema de esto es que, como ustedes pueden ver, nada más se puede copiar una parte. Nada más lo de enfrente, podríamos decir. La mitad del cuerpo. Entonces, por ejemplo, como les digo, si yo hiciera un molde más grande y pusiera a este personaje como para moldearlo, el problema es que nada más saldría la mitad de la figura, no saldría por completo, a no ser de que haga un segundo molde de la espalda. Entonces, de esa forma a lo mejor sí saldría. O sea, son cosas que ya después tendré que checar, pero pues ya no me queda mucho mucho líquido. Necesito ver si puedo encontrar más para crear más figuritas de este estilo, pero con diferentes figuras, no solo con estas, porque pues están chidas, pero pues yo creo que sí quedaría más chido que hiciéramos unas figuras de Ben 10, a lo mejor unas de Dragon Ball, a lo mejor de algunos promocionales de Pokémon. Creo que estaría muy 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 chido. Por eso es algo, este es un juego que me encantó, me fascinaba, como les digo, de niño jugaba bastante con estos marcianitos, no sé, los disfrutaba mucho, aunque no tienen ningún tipo de articulación ni nada, pero se veían muy muy chidos y no sé, me gustaban, los disfrutaba mucho jugando con ellos. Y sobre todo, obviamente, creando, entre más marcianitos creaba,
Estaba muy, muy chido. Pero así es, gente. Espero que les haya gustado el video. Eso será todo. Y si les gustaría ver a este Eco Eco o alguna otra figura, ya sea de un dinosaurio, de Dragon Ball, a ver a qué otra figura tengo por ahí. Si les gustaría que lo hiciera en este tipo de material, pues déjenmelo en los comentarios qué figura les gustaría. Y pues ya veré si lo puedo intentar. Y como les digo, pues de preferencia tengo que encontrar más líquido para hacerlo, porque si se lleva algo. Y eso sería todo, mis amigos. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.